Estás en un avión que se dirige a una importante convención astronómica cuando ves una figura grande fuera de tu ventana que eclipsa el sol. Escupes tu café y todos en el avión miran afuera en estado de shock. Entonces notas que tiene anillos como Saturno. Se suponía que ibas a volar a Japón, pero estás obligado a aterrizar en California. Tan pronto como aterrizas, miras hacia el cielo y ves más estructuras gigantes parecidas a planetas flotando en el cielo. Todo el mundo está tomando fotografías y tratando de averiguar qué está pasando. De repente notas que una enorme bola de fuego se estrella cerca del aeropuerto. Todos luchan por buscar seguridad y afortunadamente termina en el medio de la pista sin nadie alrededor. La mala noticia es que no hay más pistas para aterrizar los aviones. Todos se agrupan por seguridad y aparecen más objetos grandes en el cielo. Todas las comunicaciones han cesado o se han averiado, ya que estos grandes objetos han arruinado todos los satélites. Algunos científicos cercanos mencionan que estos objetos son los planetas del sistema solar que se encuentran a la misma proximidad que nuestra luna. Mercurio y Venus parecen lunas, pero Saturno ocupa una gran cantidad de espacio en el cielo. Le dices a esos científicos que eres astrónomo. Te invitan a unirte a ellos en un viaje a la Antártida, a la estación del observatorio en el Polo Sur. Necesitan todas las mentes posibles para ayudar a resolver este misterio. Te subes a un barco con las coordenadas establecidas en la Antártida. Las olas son extremadamente grandes para un típico día de clima normal. Finalmente llegas a la costa del continente después de unos días y tienes que subirte a una moto de nieve hasta la estación Amundsen Den Scott, Polo Sur. Aquí, tú y un grupo de científicos descubrirán qué está pasando. No estabas preparado para las bajas temperaturas a pesar de que es julio. Llegas a la estación y ves a todos tus compañeros científicos corriendo con papeleo y soltando cosas sobre planetas que orbitan nuestra atmósfera. Llegas a la sala de conferencias donde el científico principal explica lo que está pasando. Uno por uno los planetas se acercan a nosotros hasta que se alinean con la luna, pero todavía no saben por qué ni cómo. Venus llegó primero y ahora Saturno se está acercando. La luna está a unos 386.000 kilómetros de la Tierra y afecta a las mareas de los océanos y mares con su atracción gravitacional. Dado que el agua es menos densa que la Tierra, podemos ver cómo cambian las mareas. Entonces, las mareas altas ocurren cuando la Tierra es empujada hacia la Luna. Y dado que los otros planetas se están acercando a la Tierra, la atracción gravitacional está cambiando erráticamente. En un par de horas, Saturno estará a la misma distancia que nuestra Luna. Te diriges al gran telescopio y observas los planetas. Ningún avión ni helicóptero volará correctamente ni tendrá la tecnología de radar adecuada. Sigues observando y notas que Marte se acerca a la Tierra. Recibes noticias de que los maremotos están aumentando ahora, y algunas naciones insulares incluso se están perdiendo. Menos mal que fueron evacuados de antemano. Con Marte acercándose, notas que Neptuno también se está acercando. Puedes sentir la gravedad en la Tierra fluctuando con cada paso que das. Reportas tus hallazgos al científico principal y la única forma de sobrevivir es construir rápidamente búnkeres lejos de océanos y mares que puedan albergar a muchas personas antes de que los otros planetas se acerquen. Un equipo de ingenieros llega y comienza a construir. Oleada tras oleada de supervivientes llega y se instala en los búnkeres prácticamente construidos de la noche a la mañana. Con cada hora, más planetas se acercan. Marte y Neptuno ya se han asentado con Mercurio, Venus y Saturno. Plutón y Urano ahora son visibles a simple vista y se dirigen hacia la Tierra. La atracción gravitacional se está saliendo completamente de las manos. La nieve del desierto antártico permanece flotando durante varios segundos cada vez que alguien camina sobre ella. Puedes saltar mucho más alto. Ahora es de noche, pero el cielo no está tan oscuro como de costumbre. Los planetas están reflejando mucha más luz solar que nuestra luna. Ahora apenas es visible. Con más observaciones, notas cometas y meteoritos volando muy cerca de nuestra atmósfera. Algunos incluso se están estrellando en Marte y Neptuno. Todos pueden verlo desde la Tierra. Otros desechos espaciales también llegan a la atmósfera terrestre, pero notas algo extraño. Los planetas ahora orbitan alrededor de Saturno. Verificas tus cálculos y descubres que las posiciones de los planetas ahora están alineadas con la órbita de Saturno. Eso es porque tiene la masa más grande entre todos los planetas. Los anillos de Saturno están formados por partículas de hielo, algunas tan grandes como un autobús y otras tan pequeñas como guijarros, pero todas se estrellan e interfieren con los otros planetas.
Nadie puede sentir el cambio de órbita al principio, pero luego puedes empezar a sentirlo. Con esto sucediendo, es probable que ocurran terremotos y erupciones de volcanes. Es por eso que todos, incluido tú mismo, empacan y se preparan para huir. La Antártida tiene decenas de volcanes escondidos bajo el hielo helado. Algunos son subterráneos, mientras que otros están justo encima. La atracción gravitacional de Saturno es mucho más fuerte que la atracción gravitacional de la Tierra sobre la Luna. Esto hará que el núcleo interno reaccione mucho más y ponga en marcha esos terremotos y erupciones volcánicas. Todos empacan muy rápido y se dirigen a los helicópteros para volar a Sudáfrica. Estos helicópteros fueron diseñados para tener un rumbo directo sin la necesidad de radares para guiarlos. Llegas a Sudáfrica, que está prácticamente cubierta de agua. El helicóptero te acerca al centro y luego viajas al desierto del Sahara. La superficie lisa sin nada alrededor será la mejor opción de seguridad, pero miras hacia el cielo y ves que otro planeta se acerca. Es Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. Si la Tierra fuera del tamaño de una uva, entonces Júpiter sería del tamaño de una pelota de baloncesto y se acerca rápidamente. Muchos de los otros planetas le dan paso automáticamente, incluido Saturno. Estás en la carretera rumbo al Sahara, aunque tardarás días en llegar en auto. El cielo está oscuro durante el día, ya que la mayoría de los planetas bloquean el sol. Finalmente llegas al desierto del Sahara con otros científicos y, para tu sorpresa, se erigió una ciudad entera en solo un mes. Desde que los planetas comenzaron a aparecer, te instalas en tu dormitorio, pero aún tienes mucho trabajo por hacer. Un par de días después, Júpiter irrumpe en la atmósfera y nos eclipsa por completo, pero la Tierra ahora está girando a su alrededor, y es mucho más rápido que orbitar el Sol, ya que Júpiter es más pequeño. Pero dado que Saturno también es grande, la Tierra sigue siendo lanzada de una órbita a otra, como dos personas jugando un juego de pelota con ella. Entonces, con eso sucediendo, la gente en la Tierra está experimentando diferentes tirones gravitacionales de vez en cuando. Los maremotos siguen haciéndose más fuertes y los volcanes hacen erupción por todas partes. Dado que el núcleo de la Tierra se está calentando, la temperatura en la Tierra también está cambiando. Y con la falta de luz solar la mayor parte del tiempo, gran parte de la vida vegetal está teniendo dificultades para mantenerse viva. Es más difícil sembrar cultivos con luz solar natural, por lo que la gente está recurriendo a la iluminación artificial y los invernaderos. Los viajes aéreos y espaciales son imposibles. La Estación Espacial Internacional está completamente arruinada, junto con los satélites que orbitan el espacio. Es por eso que los teléfonos móviles e internet no pueden funcionar. La gravedad es aún más disfuncional que nunca. 6 meses después, la humanidad ha encontrado una forma de afrontar la nueva normalidad, pero las cosas cambian constantemente. La cantidad de horas del día ha cambiado, así como los días que componen una semana. Esto solía medirse con las fases lunares. Un mes solía ser el tiempo en que la luna logra todas las fases desde la luna nueva hasta la luna llena, y así sucesivamente. Pero la luna de la Tierra ha desaparecido con los planetas desordenados en medio.